Y bueno, el Broche de Oro va a ser acá, Tabernáculo de la Fe, que bueno, hay mucha expectativa, hay mucha gente que quiere saber quiénes son, qué hacen, y sabemos cómo es que Cristofani es un grupo de reggae, pero hoy por hoy lo tenemos a Leiva, que para nosotros es lo mejor que podemos también llegar a tener como siervo de Dios, como pianista, como un integrante de este grupo, de este pastor tan grande. ¿Expectativa para esta noche? La expectativa es de que muchas almas puedan ser bendecidas y sanadas espiritualmente y también de salud. Queremos tocar los corazones, ese es nuestro propósito de estar acá en este con nuestra alabanza también. Y sí es cierto lo que me decía de pues, estar con el pastor Dante, sí, la verdad es un gran privilegio y es un honor y es un honor para mí estar con ustedes en este día. Amén. David, yo te quiero pedir un gran favor. Yo te entrevisté al director de la radio Pasión por las Almas. Yo necesitaría que le puedas dar un mensaje o un saludo para la radio Pasión por las Almas, para después, hoy por hoy, como está saliendo en directo, en el streaming, queríamos que te puedas darnos un mensaje para Pasión por las Almas. Pues, primero que nada, muchas bendiciones para todas las personas que escuchen esta radio. Y les invitamos para que se conecten más personas, que no sé si lo hacen en línea solamente o en vivo. Es en línea o sí. AFM o online. Okay, perfecto. Sí, pues pasan el link, como dicen, y para que más personas se conecten. Y pues el mensaje sería que sigan adelante. En México usamos mucho esta palabra. Yo soy mexicano. Échenle ganas. Échenle muchas ganas a todo lo que hacen. Esfuércense, busquen más al Señor. Estamos en los últimos días, se puede decir, o los últimos tiempos. Tratemos de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que estamos ya muy pronto para su venida. Entonces, seamos buenos cristianos, seamos buenas personas, donde quiera que estemos, seamos lo mejor, disfrutemos cada momento con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros padres, toda nuestra familia en sí, en general, disfrutemos cada momento, porque como les digo, no sabemos cuándo el Señor viene, y muchas bendiciones. La verdad que desde allá, desde California, y acá donde estoy ahorita en Comodoro, les mando muchas bendiciones. Gracias por estar conectados a esta estación. Y sigan compartiéndola para que más personas puedan conectarse y puedan ser bendecidas. Amén. Un millón de gracias y que Dios te bendiga y que tengas un buen regreso para tu ciudad natal, y llevando este recuerdo de poder haber estado con nosotros y bueno, ¿quién diría que más adelante podemos llegar a tenerlos aquí para que vengan a bendecir esta ciudad que tantas veces hemos escuchado a cada uno de ustedes por medio de un video, por medio de una pantalla, verlos a ustedes y hoy por hoy tenerlos acá con nosotros? Para nosotros es un honor, un orgullo de poder recibirlos, y bueno, las puertas están abiertas cuando ustedes deseen venir. Amén, amén. Pues sí, esperamos pronto regresar por acá. Y la verdad que me encantó esta ciudad, me gustó muchísimo, muy bonita. Todos los lugares que he conocido de esta ciudad, muy bonito. Y bueno, yo no regreso a mi ciudad natal porque yo soy mexicano. Regreso a donde vivo, en California, pero yo soy mexicano. Pero sí, no, yo me voy muy contento. Yo me regreso este jueves ya. Y fue un viaje muy rápido. Muy corto también, pero sabemos, como dice usted, que pronto vamos a estar por acá de regreso. Queremos venir y seguir bendiciendo a las personas, y aparte usted nos bendice mucho a nosotras. Es un gran privilegio y un honor estar aquí con ustedes. A ver, fue David Leiva, que ha estado acá con nosotros, y para nosotros es un gran honor, y que bueno, que esta noche explote lo que tenga que explotar, y que esté el Espíritu Santo de Dios, que se pueda manifestar de una gran manera, con tanto como las alabanzas y las adoraciones que van a interpretar en esta noche. Un millón de gracias. Amén. Último, puedo pedir un favor, por favor, que oren por mí. El año pasado, quizás mucho no se concluyó, yo sufrí un derrame cerebral que me afectó mi mano derecha para la forma de tocar el piano. Y gracias a Dios, ahorita yo estoy recuperando, no estoy al 100%, pero ahí voy.
pero oren por mí para que pueda estar otra vez al 100%. Pero es un milagro de Dios que he visto en mi vida, como cuando te dan derrame cerebral, pues usualmente ya no puedes hacer lo que hacías antes cuando te afecta tu mano. Y yo pues a eso me dedico, a la música, a tocar el piano. Entonces...